Y ahí estaba él, como todas las mañanas. El cliché rockero. Los hombres no me gustan. Me obsesionan. Hay un chispazo dentro mío que al verlo me recorre todo el cuerpo hasta parar en mis manos, sin tener control sobre ellas. Así que lo uso para escribir, para no estallar. Bueno, tengo un par de cositas. Tengo unas rumbas, unos jorjitos y unos twistos, o sí, no sé. Es hambre y nos pinta compartir. Gracias. No. Bueno, como te decía, yo soy escritora. Es como mi pasión desde que soy chica y... De hecho, hace 2 meses hice la última novela, que es de asesinato y de suspenso. Bien. Igual no te quiero aburrir. Porque, no sé. ¿Vos entonces tocás la guitarra? Sí, toco la guitarra, pero nada, tremendo que tengas 2 novelas publicadas. Yo no leo mucho, pero si me decís el nombre hago un esfuerzo. Y sí, toco la guitarra hace ya un par de años y tengo una banda. Estudié programación y de día me dedico a eso, pero mi pasión es la música y dibujar historietas, me fascina. Ah, yo pensé que eras solo dibujante porque te vi ahí. La mancha, porque yo también soy zurda, ¿ves? Mentira, tremendo. Sí. Che, ¿qué tipo de música tocan? Más que nada rock. O sea, nos gusta mucho la onda setentosa. Qué pesado, Dios mío. Si supiera lo poco que me importa. Aunque... Esos ojos... No. No, 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 Aurora, concentrate. ¿Estás bien? Aurora. Ah, está bien, te colgaste. Me tildé. No, es que a veces me voy, perdón. Sí. No, me encanta. ¿Sabes qué pensaba si querías algún día tocarme una canción? Pará, no. No sé, es como. Un montón, pero si querés, nos vemos mañana. ¿Una canción? ¿Tenés alguna en mente o preferís esa sorpresa y elijo yo? Una de los Stones, obvio. Muy bien. Mi favorita es Give Me Shelter. Ok, está bien. Me comprometo a aprenderla para mañana. Entonces.
No podía dejar de escribir. La inspiración que él provocaba en mí era inmensa. Anoche no dormí, pero valió la pena. Ya casi termino mi novela. Siento que mis manos están a punto de estallar. Estás re linda. Gracias. Mira, traje un montón de cosas para hacer un picnic, ¿te copa? A full, yo ya vine bien equipado para recitar, así que buenísimo. ¿Querés comerlo acá o dar una vuelta? No, vamos, si querés, si damos una vuelta y vamos, estamos más tranqui, ¿no? Dale. Dale. Estaba dormida. Siempre nos vemos, ¿no? Digo, o sea, cruzados en los andenes. Pero es la primera vez que nos vemos cara a cara. Ay, qué boluda. Sí, sí, siempre te cruzo. Pero yo soy Aurora. ¿Vos? Lindo nombre, Aurora. Lucas. Soy Lucas. ¿Vas para el andén o salís? No, salgo. Me voy a juntar con una amiga, estoy tarde justo, así que un gusto, Lucas. Vamos, Aurora. Bueno. Espero que nos crucemos. Nos vemos por ahí. Seguíamos teniendo nuestras citas y mi plan estaba saliendo a la perfección. Tal y como lo pensé. Es hora de la acción. ¿Dónde quise aprender a bailar? Soy muy malo bailando y nunca pude. Tengo ahí como pendiente. ¿Ah, sí? Sí. Toma. Ah, gracias. ¿Qué, practicando la canción? No te quiero mentir, no, pero no quería dejar de pasar la oportunidad para verte una vez más. Pero te prometo que nada, puedo practicarla y además es medio rara, viste, sin la guitarra, la banda, pero la practico. Bueno, igual podemos escuchar algo con los auriculares, tengo. O te puedo tocar una de las canciones que estoy escribiendo o de las que toco con mi banda. Y te prometo que sí, sin falta la próxima vez que nos vemos, Gimme Shelter. Bueno, igual podemos ir a dar una vuelta antes. ¿Querés? Dale, dale. Una. ¿Quieres ir para allá? Dale.